Número 2. Su nahual o regente es Tlaltecutli, señor de la tierra. Su ave preciosa es el colibrí de cola. Nombre náhuatl, Ome. Nombre maya, Ka. Nombre quiché, caib. Nombre totonaca, Tui. Nombre zapoteca, Chupa. Nombre mixteca, ui. Nombre otomí. Yojo. El 2 representa la ambigüedad, favorece los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña, sugiere resolver un dilema o elegir entre posibilidades. Su consejo es tomar decisiones y concentrar el esfuerzo. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl: Ehecatl. Nombre maya: Ik. Nombre quiché: Ik. Nombre totonaca: Yun. Nombre zapoteca: la nombre mixteca chi nombre otomí Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes, y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete. Defínete. Comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.